Te mandé llamar aquí porque ya no voy a trabajar a Coahuiles. Voy a hacer dinero, ya tengo un trabajo. Ya está todo preparado para estar aquí. ¿Ya lo pensé bien, pero mejor no? Siempre andas en malos pasos. No, hombre, no seas así. Todo lo he hecho por ti. Y ahora me sales con que siempre no. Ya no me busques. Como quisiera que te quedaras aquí conmigo, pero no hay que bajar la guardia si somos prohibidos. Como quisiera que te quedaras aquí conmigo, pero no hay que bajar la guardia si somos prohibidos. Quiero que jamás nos amanezca, pa' que siga siendo mía. ¿Qué le vamos a hacer si te quedas con él y te vas de mi vida? Pero yo no sé perder, me curmelo asimilando que me gustas para siempre y no nada más para un rato. Y que si fuera por mí, de mis brazos no te suelto, nos quedamos en el cuarto, buscándote una excusa para volverte a ver. Quiero pensar todo el día donde nos amanecemos, en tu cama o en la mía. Pero yo no sé perder, me curvelo asimilando que me gustas para siempre y no nada más para un rato. Y que si fuera por mí, de mis brazos no te suelto, nos quedamos en el cuarto, buscándote una excusa para volverte a ver. Quiero pensar todo el día donde nos amanecemos, en tu cama o en la mía.
¿Cómo estás, Luis? Bien, Ricardo. ¿Me mandaste a hablar? Sí. ¿De qué se trata? Pues mira, tú sabes que antes mi papá traficaba con órganos, ¿va? Y sí, la situación se ha puesto muy difícil desde que ella no está. Y ahorita tengo unos pedidos. Yo como su hijo, pues heredé el negocio. Ya tengo los contactos y de Monterrey me están pidiendo material. Y aquí se trata de levantar niños. ¿Cómo ves? ¿Le entras? Claro que le entramos, Ricardo. Bueno, pues la cosa va a estar media tenebrosa, ¿va? Porque por los niños nos vamos a desaparecer. Sí, pues vamos a darle. Estamos a la orden. Bueno, ya que estamos al tanto, ¿cómo cuánto me vas a pagar? Bastante dinero. Por cada niño nos van a dar 100,000 pesos. Y entre más levantemos, va a estar mejor el negocio. ¿Conoces a alguien más que quiera entrarle al negocio? Claro que sí. Eso es lo que te iba a proponer. Bueno, pero coméntales que la traición se paga con sangre. Arriba hay bastante gente que nos está vigilando. Claro que sí. Eso tenlo por seguro. Ok. No estamos en contacto. Yo voy a hablar a Monterrey que preparen los quirófanos. Muy bien. Esperaré su llamado. Billuyo, billuyo. Está abierto, comandante. Pásenle, muchachos. ¿Para qué me mandó llamar, licenciada? Siéntese, comandante, por favor. ¿Qué tan urgente es lo que usted me tiene que decir, licenciada? Esta es toda la información de un traficante de órganos. Muévase lo más pronto posible. Licenciada, siempre que hay un trabajo de estos, de inteligencia, yo trabajo lo más rápido posible. Muchachos, acá es. Pásenle, señores. Bienvenidos. Ahorita viene el jefe para ponernos de acuerdo. Vengan, muchachos. Siéntense, muchachos, por favor. Miren, muchachos, aquí la licenciada me acaba de dar una información. Ya cuando interviene el grupo de inteligencia, esto se pone bien pesado. Y necesitamos, y ella que está presente, echarle muchas ganas. Yo sospecho que en aquellos años yo tuve un problema. Todos mis compañeros desaparecieron. Y se me hace que es del traficante que se suicidó de órgano. Y yo sospecho que es el hijo que anda metido ya en estas cosas y en este territorio. Por eso tenemos que ser bien cautelosos y trabajar en un buen equipo. ¿De acuerdo?
Sí, comandante. Aquí la licenciada presente que se dé cuenta que estamos bien capacitados. ¿Verdad, Juan? Claro que sí, mi teniente. Muy bien, Juan. Eso me gusta porque nos da la oportunidad que la licenciada se dé cuenta con el equipo que contamos. Tenemos un trabajo para ti, Pedro. Doctor, cuenta con mi seguridad. Lo tomaré en cuenta, Pedro. Mira, Luis, los he mandado a reunir aquí porque mañana viene una persona del otro lado. Nos vamos a entrevistar mañana con él. Viene a examinar porque quiere el material bien checado. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Ahora dime, ¿quién de ellos dos es el médico? Mire, le presento el cirujano Mario y su anestesiólogo Miguel. Bueno, hablan de material. ¿Qué clase de material se refiere? Sí, sí es cierto. Necesitamos saber qué tipo de material. Mire, doctor, se trata de levantar niños. Y le vamos a sacar los órganos. Hay 100,000 pesos por cada niño que levantemos. Y en la lista traigo muchos pedidos. El negocio va a estar bueno. La cosa se puede poner fea. ¿Cómo ve, doctor? Sí, cómo no. Vamos a entrarle. ¿Cómo ves? Claro que sí, claro que le entramos. Ya estaría de Dios. Aquí va a haber mucha lana. Bueno, Luis. Ya estamos de acuerdo. Ellos ya saben de lo que se trata. Y recuérdale que la traición se paga con sangre. ¿Oyeron, muchachos? Claro, claro que sí. Sí, Luis. Le entramos. Le entramos. Bueno, Luis. Vamos a contarte. ¿Eh? Claro que sí. Con todo mucho gusto. Estamos en contacto, Ricardo. Esto no me gusta. Lo tendrá que saber el comandante. Comandante, tengo algo que contarle. ¿Dónde lo puedo localizar? Ya no le rezaré ni a Dios. Teniente Fernando, lo voy a estar esperando donde usted ya sabe para que me ponga al tanto de la llamada que usted me hizo. Sí, aquí lo espero. Caray. Pues, ¿qué será tan importante que tiene el teniente, hombre? Bueno, lo voy a esperar. A ver, mi teniente, vamos a ver qué me tiene de información. Comandante, lo llamé porque vi gente muy sospechosa. Qué bueno, mi teniente. Siempre hay que estar al tanto. Cuidar muy bien la ciudad. Mire, mi teniente, para no causar sospechas, vamos a usar carros particulares. Me parece muy bien, comandante. Para sacarte de mi corazón, no miraré tus ojos, pa' no volverme loco, no besaré tus labios, pa' no sentirme poco.
recuerdo el día en que te conocí. No era divino como ibas a ver. Que tenías el alma. Señores, aquí en esta dirección nos está esperando Ricardo, con un magnate muy importante. Perfecto, Luis. Aquí nos bajamos. Pásenles. Pónganse cómodos. Pásenle. Viene Ricardo en camino, muchachos. Adelante, buenas tardes. Teniente, dígame por favor, ¿qué se ha hecho sobre la investigación? El grupo de inteligencia ya me tiene cansado, me tiene hasta aquí. Ya me mandó a hablar también la licenciada. Dígame, ¿qué pasa sobre el traficante de órganos? Ok, comandante. Recibimos información de Uruguay sobre el traficante, que anda en un 77 y es un 16. Mire, teniente, a mí no me hablen claves. Ábreme claro, ¿qué está pasando? Ya me tienen así. Mañana tengo que ir con la licenciada, ya le dije. No me hable en claves. 10-4, según Uruguay, es un delincuente sin antecedentes de ningún penal de América. Se sabe que organizó las caravanas desde Centroamérica hasta las fronteras de México. ¿Algún apodo, teniente? Negativo. Pero sí contamos con algunas fotografías, algo que nos lleve más al caso. Esto está muy sordo, mi teniente. Negativo, comandante. Interpol los tiene clasificados como un coyote sin rostro. ¡Ah, caray! ¡Un camaleón! Trabajó para grupos en México, como en varios países. Se mueve como persona normal, en combis, en autobuses, en taxis, etc. Y nunca, nunca se deja fotografiar por nadie. ¿Por qué escogería este lugar? Tal vez es por eso que usted nos contó. Es hijo de un traficante. ¡Me llevan todos los buitres! Mire, mi teniente Fernando, ese traficante de órganos siente mucho odio por este pueblo, porque aquí fue donde le dieron muerte a su padre. ¿Y sabe qué, mi teniente? Solo necesitamos una oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad, mi comandante? Que cometa un error. Tiene que cometer un error. Y entonces, le echaremos el guante. Teniente, vamos a echar un rondín, muchacho. Y es que creías que siempre en la vida la dueña de mis besos sería solo tú. Aquí termina mi historia mía. Ábrele, ya llegó Ricardo. Correcto. Quita tu gente, Ricardo. No, gracias. Vamos a ponernos de acuerdo. Claro que sí. Mira, Ricardo, el patrón está completamente deshecho. No sabemos cuántos órganos estén mal. Por eso, Ricardo, tienen ustedes que buscar muchos niños. ¿Y
Ya cuando los tengan, tienen que llevarlos a un laboratorio para que chequen que todo esté bien. Ya tengo toda la gente especializada que nos va a ayudar. Ya tenemos los niños, tengo permiso, jefe. Ya tenemos los niños, ya los tenemos identificados. A ver, Luis, cuéntale aquí a don Arturo la clase de personal que contratamos. Claro que sí, Ricardo. Mire, don Arturo, tengo el privilegio de presentarle a los mejores médicos del país, reconocidos nacional e internacionalmente, el doctor Mario y el doctor Miguel. Usted tenga plena confianza en ellos. Mire, don Arturo, estoy para servirle y no le vamos a fallar. Igualmente, don Arturo, siempre y cuando quedemos en el pago que habíamos acordado, porque aquí estamos poniendo en riesgo nuestra carrera. Muy bien, muchachos, eso espero. Bueno, don Arturo, y los órganos que sobren, pues no los vamos a tirar. Déjenlos para nosotros, para que nos quede algo aquí para ellos y para mí. Por la mera verdad, ya tengo unos vendidos también por ahí. Mira, Ricardo, yo quiero lo mejor. Con lo que te sobra, tú sabes lo que puedes hacer. Salud. Vamos a brindar porque todo salga bien. Salud. 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 Aquí termina tu historia en la mía. Solo puedo decirte que te bendiga Dios. Ven para que veas el tajo. Vamos a verlo. Mira, aquí podemos aventar todos los restos de los niños y nadie los va a encontrar. Hombre, está perfecto. Me parece muy bien. Aquí vamos a tener a los niños en el camión, hasta que los doctores les saquen los órganos. Bueno, ¿y no puedes conseguir mejor una casa de seguridad? No, no, así son los secuestros hoy en día. Así mero. Y aparte aquí vamos a aprovechar para... Ya tenemos el lugar para desaparecerlos. Muy bien, así está bien. Comandante, vengo del grupo de inteligencias. Hay problemas arriba. Problemas. Muchos problemas. Pues, ¿qué clase de problemas, hombre? Dan mala información desde hace 20 años. ¿Hace 20 años? ¿Y cuál información de hace 20 años, caray? Ustedes informaron que el traficante de órganos había muerto hace más de 20 años. Oye, Ricardo, ¿y qué fue de tu papá? Hombre, después de que se dio el balazo con el que engañó a los policías para que creyeran que estaba muerto, llegó a la casa por nosotros y huimos para Monterrey. Allá murió de grande él. Me acuerdo que sus últimas palabras fueron para maldecir a los policías que lo descubrieron. Por cierto, uno de esos policías ahorita es comandante y está entrenando gente para inteligencia. A ese perro yo lo voy a matar. Hace 20 años, el comandante de aquel tiempo le dio vergüenza informar que se les escapó. Desde entonces, no se supo nada ya de él. Todo se quedó en el olvido. Es una llamada de atención, y muévanse. Muévase, muévase. Oye, Luis, ¿y tú qué hacías antes? Estuve en Saltillo por varios años.
traficando con carne de perro. Se la vendía muy bien en las empresas taqueras, restaurantes, hasta que me apañó la policía. Hombre, sí supe de este caso. Nunca pensé que fueras tú. No, hombre, aquí vamos a hacer billetes. ¿Qué carne de perro, ni qué? Aquí van a ser órganos de niño. Así será. Bueno, y cuando termine todo esto y te hinches de billetes, ¿qué piensas hacer? Voy a extenderme a toda América, varios países. Voy a vender órganos por mayoreo, por menudeo. Si quieres te vienes conmigo. Acabo, ya sabes. Bueno, pues ya estamos adentro. Pues nos vamos contigo a ganar más billetes. Licenciada, permítame unas palabras. Me urge hablar con usted urgentemente. Ahorita no, porque tengo una junta de inteligencia, lo miro después. Chihuahua. Mira, Luis, te traje para que veas el material que hay aquí. Estos niños siempre andan aquí jugando, ya los chequé la otra vez. No le hacen caso a su mamá ni nada, a veces andan bien noche. Todo va a ser bien rápido, en este camino los vamos a llevar. Para ponerlo allá en el monte y que no sospechen nada. Muy bien, Ricardo, no te fallaré. ¡No, hombre! ¡Ya nos ganaron! ¡Mala suerte tiene el mundo! ¡Caray! Esto sí se va a poner bueno. Rápido, estoy feliz. Hazte para allá. Y el que nos siga, lo matamos, ¿oíste? No se va a levantar, ¡adiós! ¡Dámelo! ¡Me voy!
dale. Comandante, acaba de haber un asalto. Jálese para acá. Ahí le mando la ubicación. Aquí estoy, muchacho. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, mi comandante. Fíjese que acaba de haber un asalto. Bueno, y no hubo heridos. Sí, comandante. Lo tenemos retenido aquí en la esquina. Vamos para allá a verlo. Inmediatamente. Aquí está la herida, mi comandante. ¿Cómo te sientes, muchacho? Pues me siento mal, comandante. Caray. ¿Algún músculo, pues, una herida grave? No, por pegarle aquí la nuca, mero. Ah, sí se ve. Tenemos que mandarlo ahorita que venga una ambulancia, que se lo lleve y que lo inspeccione bien, para que lo chequen. Me tienen informado, muchachos. Ok. No, pues ya voy a echar un baño, no he dormido nada. He estado trabajando arduamente con ustedes. Nos vemos en la oficina. Nosotros le avisamos. Comandante, necesito hablar con usted. Quiero que sea usted culpable por lo que me hicieron. No me podrá dar trabajo. Mira, muchacho, primeramente me da gusto que la gente como tú piense exactamente. Claro que sí. Aquí mis muchachos te van a dar una tarjeta donde vas a ir a una dirección. Y sí, me gustaría porque se necesita gente para acabar con todos estos malditos. Bienvenido, muchacho. Allá lo espero. Claro que sí. Mira, Juan, vamos a tomar un receso. Ya ves que este trabajo es bien duro. Vamos, te invito a una cerveza. Justo lo que necesito, mi teniente. Vamos a darle. Bueno. Ay, ay, ay. ¿Viste qué fácil fue? Demasiado fácil. Y así vamos a seguir asaltando más tienditas. Vamos a darle. Esto se puso bueno. Y aparte lo que nos dieron por el carro. Y lo vendimos en el kilo. Todo se vende aquí. Nos salió bien a este tiro. Y mira nomás. Puso bueno. ¿Y mi parte? Ah, que me di. Mira, pues este. Y vámonos a levantar, niño. Ya tengo uno ahí detectado. Ya lo tengo bien checadito. Ya, esta hora es cuando pasa. De una vez. No hay deja la de esta. Comandante, esto está que hace. Vengo del grupo de inteligencia. ¡Muévase, por favor! Así se hará, licenciada. Así se hará. ¡Rápido! Oye, niño, ven. ¿Tú eres hijo de Fernando? Sí. Me mandó por ti. Pues yo no lo conozco. Yo conozco a tu abuelito, que es el bloque. Sí, soy nieto. Ándale, vamos. Thank you.
pesado. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es nieto? ¡Mi nieto! ¡Mi nieto! Cálmese, señora, por mi favor. Nieto. Cálmese, cálmese. Pero hace pesado. Cálmese, cálmese. Ahorita mismo llamaré a mis compañeros. Teniente Fernando, comuníquese inmediatamente conmigo. Vamos a entrar en acción. Ahí vamos para allá, comandante. ¿Y ahora qué pasó, teniente? Hay bronca, pareja. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ándale, súbete, te voy a dar los dulces. No, quiero irme para mi casa. ¿Qué quiere, niño? ¿Has visto un niño morenito? Ah, ¿de tu tamaño? Sí. Aquí andaba y le di dulces y se fue para allá. ¿Quieres dulces? Sí. Súbete, ahí están arriba. ¿Por qué tiene amarrado al niño? No, no lo tengo amarrado, estamos jugando. Le voy a hacer su mamá que lo tiene amarrado. No. Ya no se vaya a mover de ahí, ya le dije que se esté quietecito. Qué bueno que la veo, licenciada. ¿Qué tiene de bueno? Necesita moverse con el caso. A trabajar mientras ustedes están aplastados. Colega, me acaban de hablar de arriba. Me encontré con el que viene de grupo de inteligencia. Me puso una regañada. ¡Ja! Y ahora la licenciada que me ponga a trabajar. Usted sabe, colega. ¿Qué vamos a hacer, comandante? Pues eso mismo me pregunto. ¿Sabe una cosa, mi teniente? Ya me tienen hasta aquí, la licenciada. Ahora vino ese que es del grupo de inteligencia. Mira, mira, así de fácil. Uno anda por allá entre los matorrales, buscando toda clase de gente. Y que no trabajamos, me ponen a trabajar. Mientras ellos están allá, muy a gusto, sentaditos con el clima y todo, y nosotros en el peligro, porque es puro peligro, colega, usted no sabe. Sí, comandante, pero pues hay que ponernos a darle. Claro, ese maldito traficante tiene que caer, ese maldito traficante de órganos, y vamos a echarle ganas, colega, vámonos. Vamos a darle. ¿Qué pasó, Ricardo? Ah, traen los niños. Ah, bueno, Ricardo, sí. Muy bien, hay que juntar todos los que se puedan. Este negocio va para la prosperidad. Aquí no vamos a ser millonarios. Muy bien, Ricardo, aquí te espero. Sí, cómo no. Hay que ponerla rápido.
Ahí vienen ya los doctores. Preciso. Hey, doctor, ¿cómo está? Aquí están las pruebas de la sangre y de la biopsia. Esos niños que tienen ahí son compatibles con el patrón. Ya está. Órale, Luis, te toca darle al niño. Yo te lo pesco. Déjame anestesiarlo. Agárralo, que no se mueva. ¡Ah! Ahí mero. Hay que extraerle el hígado, el riñón y las córneas. Todos los órganos, que no quede ni un tejido vivo. Hay que sacarle provecho a esto. Mira, Ricardo, agarras a tus muchachos y vas y me tiras todos esos restos. No quiero nada de evidencia. Pero hay que matar a los demás, hay que destazarlos de una vez. De una vez, que no quede ni un resto. Y tú vamos a bajar a los cuerpos para tirarlos. Hemos cumplido, el trabajo está hecho. Muy bien, doctor. Recuerde, Ricardo, que no nos falte ni un dólar de todo el dinero que nos prometiste. No, ya dijo el patrón que le va a depositar. Ya está todo arreglado. Y ahí estamos para los otros cuerpos que vamos a traer. Lo dijiste, Ricardo. Dale. Doctor. Aquí es, Luis. Ahí está la troca, mira. Hay que tener cuidado porque están formados como en una emboscada. Vamos a darle. Vamos a darle. Hey, don Pancho, aquí le traigo los órganos que quedamos. Bueno, don Pancho, nosotros ya cumplimos con el encargo. Necesitamos que nos dé nuestra parte. Sí te voy a pagar, pero con plomo. ¡Córrele, Luis! ¡Quiero muertos a todos, muchachos! ¡Vete!
querés madrugar, tráete los órganos y tráete también una vez el dinero. Vámonos. Vámonos. Aquí no hay nada que hacer. Comandante, estoy aquí en Cloete. Desafortunadamente acaban de levantar a 3 niños. Están desaparecidos. Voy para las oficinas. Allá lo veo. Ya está, comandante. Ya estoy listo para llevar el material. Tienes 3 horas para que llegues a Monterrey, para que entregues los órganos. Déjame le aviso para que me preparen el avión. Acuérdate, compi, 3 horas, ni una más. Ahí estamos. Ahí voy para allá. Oiga, andamos buscando una dirección 16 de septiembre. Ah, está 2 cuadras por acá. ¿Acá para acá, este sí, lado de arriba? Sí, se ve todo derecho por allá. Ah, muy bien. ¿No me regalan un vasito de agua? Sí. Sí. Mira, Luis, ya nos depositaron, pero está bien grande el número. A ver, léelo tú. No, hombre, Ricardo, pues yo no fui a la escuela, yo no sé de números. No tengo ni idea cuánto sea eso. Pues yo tampoco fui a la escuela, hombre. ¿Cómo lo hacemos? Tráete a ese niño. Dale. A ver, niño, ¿sabes leer? Dinos qué es esto, cuánto es. Ah, sí. Mire. Los números se dividen en 3. Y lo que es 1,400,132,000 y 1,200 pesos. Ajá, caramba. ¿Y cuánto nos toca? Ah, pues un chorro. ¿Un chorro? ¿Qué es eso? Ya se va a morir y se quiere ir con el diablo. Pues hable bien, entonces. Échalo para allá. Y jefecito, ¿te imaginas cuánto valdrá el cerebro de ese niño? ¿Te imaginas cuánto lo van a querer para que se lo cambiemos a otro cuerpo? No, pues si se lo cambia a otra persona, va a seguir siendo el niño, el mismo cerebro de un niño. No se va a poder. Ah, caray, sí, ¿verdad? Pues en el cerebro está la conciencia, está todo, claro. Ahí estamos nosotros. No, pero un día la ciencia va a poder cambiar cabeza, ya están practicando y vamos a cuajarnos más. Ah, pues ahí sí le atoramos. Sí. Vamos allá para allá. Tan granotes y tan gancho, por eso andan de maldosos. ¿Cómo están, muchachos? Me acaba de hablar la licenciada, que ya fue a ver el grupo de inteligencia y me ha regañado. Y luego una señora llega allí y me dice que su nieto, que lo han secuestrado. ¡Oye,
Yo también tengo información que ya hubo venta de órganos, comandante. Oiga, mi teniente, ¿y cuánto cuesta un riñón? $260,000, pareja. Lo que no entiendo, muchachos, es por qué tienen que traficar con órganos de niños. No, comandante, pues hoy en día casi nadie se quiere morir. Mi teniente, ¿y cuánto cuesta un cuerpo? $45,000,000, pareja. Por eso hay que detenerlos antes de que se equipen más. Si logran, comandante, comprar refrigeradores especiales, pueden tenerlo por meses. Van a vender el cuerpo, la piel, el corazón, todos los órganos que están dentro. No, pues está bueno el negocio. Vamos a movernos, muchachos. Esto apremia ya. ¡Vámonos! Tragos amargos de cualquier licor. Y voy mendigando a veces las obras, y por ellas mismas he perdido tu amor. Qué bueno, muchacho, que atendieron a mi llamado. Claro que sí, don Arturo, aquí estamos. Pásenle, muchacho. Recuerdo que a veces me decía llorando, maldita botella, me robó su amor. Bueno, ¿y dónde está Ricardo, muchachos? Ahí viene enseguida, fue a atender unos asuntos que estaban pendientes. Desodiando al ver que mi vida no tenía valor. ¡Cálmense, por favor! No, no, quédate aquí conmigo, en un lado mío. Ya está. Muy bien, muchacho. El jefe ya está contento. Podemos seguir trabajando. Y ya supe que está estable. Muy bien. Oiga, doctor Miguel. ¿Y el otro doctor dónde está? Pues, ¿qué te digo, Ricardo? Nos emboscaron, nos balacearon, y pues este ya no la va a contar. No salió vivo de ahí. Nada más yo me salvé. Pues ni modo. Sabemos que así es este negocio. Se corren esos riesgos. Y pues ni hablar, le tocó, y pues hay que darle para adelante. Patrón, ¿le sirvo un trago? No, tú vas a cantar. ¡Ey, que cante el muchachito, a ver cómo canta! ¡Que se oiga ruido! ¡Pásame la guitarra! ¡Vete! ¡Vamos a ver! ¡Ahí va! Cuando pierdo no lloro.
navajas y hay que saber baraquear. Vas a ver cuál es la tuya y la que vas a apostar. No, ya después de perdido quieras volver a jugar. Muchacho, te voy a dar mi tarjeta, vas a ir a mi disquera, vas a triunfar. Muchas gracias, usted va a ser mi padrino. Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien. Si me das toda tu vida, yo te la doy también. A ver, doctor, chécame ese, a ver qué trae. No, sí, sí, ¿quién te trajo? A ver, ¿qué traes tú? No, señor. Yo solo oí ruido y quería venir a ofrecerme si querían que cantara algunas canciones. Tengo hambre. Algún taco que me den o algo. Solamente quiero eso. A ver si es cierto. A ver, doctor, dale la guitarra. ¿Cómo que será que te quedarás aquí conmigo? Pero no hay que bajar la guardia, pues somos prohibidos. Quiero que jamás nos amanezca a que sigas siendo mía. ¿Qué le vamos a hacer si regresas con él? De mi vida, pero yo no sé perder, mejor velo asimilando, que me gustas para siempre, no nada más para el rato, y que si fuera por mí, de mi brazo no te suelto, nos quedamos en el cuarto, buscando tu excusa,
a ver. Voy a pensar todo el día donde nos amanecemos, en tu cama o en la mía. Siempre, no nada más para el rato. Y que si fuera por mí, de mis brazos no te suelto. Nos quedamos en el cuarto, ve buscándote una excusa para volverte a ver. Voy a pensar todo el día donde nos amanecemos, en tu cama o en la mía. Pensar todo el día donde nos amanecemos, en tu cama o en la mía. Muy bien, muchacho. Pásale al comedor que te den de comer y que te den unos centavos. Te los ganaste. Gracias, señor. Aquí estoy a sus órdenes. Oye, Ricardo. Ese muchacho, yo lo he visto en algún lado, se me hace conocida su cara. Este, que yo estaba pensando lo mismo. Sí. Yo también me acuerdo de él, pero... En algún lado lo hemos visto. Debes de seguirlo, ahorita que se vaya. Voy a mandar a los muchachos que lo vigilen. Dale, sí. Claro que sí, hay que saber quién es. Muy bien, muchachos. Hasta que amanezca. ¡Hasta que amanezca, patrón! ¡Vamos, dale! ¡Hay que acabarnos todo! ¿Bueno? Licenciada Saucedo, soy el comandante de inteligencia de Coahuila. Sabemos que usted investigó a un tal Ricardo en Monterrey, Nuevo León. Necesitamos toda información que nos pueda dar de él. Es urgente. ¡Cambio! Ok. Te haré lejos de ti, prenda de mi alma. Mi niño, ¿no quieres dulces? Ahí tenemos muchos dulces y juguetes. Súbete, ahí agarra los que quieras. Muchachos, los narcotraficantes siempre buscan lugares donde hay niños. Vamos, porque yo tengo uno identificado aquí. A ver quién eres, muchachito, a ver quién eres. ¿Qué estás haciendo aquí tan medio sospechoso? No estoy haciendo nada, jefe. No estás haciendo nada. A ver qué trae. A ver qué trae, muchachito. A ver, colega. No hagas movimiento, no hagas movimiento. Date quieto. Mire, comandante, y decía que no trae nada. Que no traías nada, muchachito. Mira, nada más, vienes bien cargado. Vas a ver cómo te va a ir. Vámonos allá. Órale, muchachito, órale, colega, llévatelo. Cárgate a él, Rasmón.
Bueno, ahora sí, suelta la sopa. No, jefe, no, jefe, ya voy a hablar. Muchachos, ahorita que suelten la sopa, por escrito, ahorita que déjenme dar una vuelta. Y es todo lo que sé, jefe. ¿Ya quedó grabado, Razón? Listo. Bueno, pues la orden era matarlo. Comandante, hay órdenes de que esos delincuentes sean muertos en cuanto sean detenidos. ¿Cómo? ¿Y el que acabamos de atrapar, qué? Ya me encargué de él. Ya lo maté. ¿Cómo? ¿No está escuchando? Hay órdenes de arriba. ¡Me lleva! Yo no voy a matarlos a quemarropa, aunque las órdenes vengan de arriba. Estos niños que fueron arrancados de sus hogares pudieron ser sus familiares. Nuestra Constitución dice que es más efectivo el código procesal. Estos niños los están matando, sin nada de lo que piensa usted. No se puede atacar la violencia con más violencia. Además, voy a tener encima los derechos humanos. No permiten las torturas, menos que los maten. Además, así es el orden. El orden de la ley. A lo mejor el comandante tiene razón. No, claro que no. Las órdenes vienen de arriba. Bueno, lo que sea. Este ya es el último. Ahora sí, ábrele acá para meterlo. No te estés moviendo. No te estés moviendo. Ya. Órale, uno por uno. Vamos ahí. Estos ya son todos. Ok. ¡No están llorando! ¡Ya le dije que no están llorando! ¿Tú por qué nunca hablas? ¿Eh? ¿Por qué nunca habla este? Ah, no, es que este es mudo, no te había dicho. No, no habla nada. No, este está mudo. Este tiene los órganos mudos. No sirve. Ahorita vamos a ver allá. Vamos a echarlo para arriba al camión. Muy bien. Por eso nunca llora el mudo. Silencio. Ven para acá. Llévate al mudo y lo matas ahí en el monte. Este mudo no sirve. No sirve de nada. Hay que darle tronco. Pero si está mudo, no, mejor lo dejo ir. ¡Lárgate! ¿Ya lo mataste? Sí, ya lo ahorqué. No dije que hay un balazo. No, pues ya lo ahorqué. Vámonos. Vámonos. Thank you.
licenciada. Lo estaba esperando, comandante. Tome asiento, muchachos. Licenciada, ya tenemos identificados a los maleantes y los vamos a ir a atrapar inmediatamente. Así es, licenciada, ya tenemos un mudito y ya nos está informando. Y la información es de que muy de mañana los van a pasar por Piedras Negras y que los van a pasar hacia Estados Unidos. Y tan pronto eso suceda, licenciada, le traeré la información. Y les deseo suerte, porque ya me cambiaron a España. Bueno, pues, ojalá usted se merece todo eso y más. Vámonos, muchachos. Hasta pronto, licenciada. Ricardo, se escapó un niño mudo que traían. Ya está dando información allá, ya tienen identificado el camión. Vámonos, hay que pelarnos. Sí. Vámonos. Dame un arma, dame un arma. Póngase vivo, muchacho, vámonos. ¡Ríndanse! ¡Están rodeados! ¡Venga por nosotros, comandante! Sí, cierto, comandante. Primero muertos antes de que nos agarren. ¡Dale, Luis! Es un héroe, es el que nos dio el pitazo para que ustedes estén libres ahorita. ¡Súbete con ellos! ¡Dale! Espérate, no queríamos al mudo, siempre lo corríamos. Sí, fue un error de nosotros, gracias por estar aquí. Señora, aquí está su niña, vivita y salva. ¡Mi hija, gracias! ¡Gracias a Dios, mi hija! Ya no llores, señora. Ya no llores. Gracias, gracias. Ya, ya. Mi hija. Ya. ¡Buenas noches! Soy yo, la señora. Señora, qué bueno que lo recibe. Gracias. Señora, venimos a darle una mala noticia
mi compañero y yo. Su nieto lo masacraron los traficantes de órganos. No pudimos hacer nada, señora. ¡Mi nieto! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No hicieron nada! Cálmese, señora, cálmese, tranquila, cálmese, cálmese. Cálmese, cálmese, ya tranquila. ¿Por qué? ¿Por qué? Cálmese, señora, cálmese, cálmese. Teniente, misión cumplida. ¿Su placa, comandante? ¿Cómo? Pues, la misión terminó. Usted está cesado. Su placa. Me lleva. Mi teniente, 50 años de trayectoria policíaca. No me pueden hacer eso. Ya veremos. Así es esto, comandante. Chicos, a festejar su triunfo con el mudo. ¡Ale! Ya no le rezaré ni a Dios ni al diablo para sacarte de mi corazón. No miraré tus ojos pa' no volverme loco. No besaré tus labios pa' no sentirme poco. Recuerdo el día en que te conocí, no era divino como ibas a ver. Te tenías el alma llena de amargura, por eso en la vida te arrastras así. Y es que creías que siempre en la vida la dueña de mis besos serías solo tú. No era divino como ibas a ver. Silencio. Que tenías el alma llena de amargura. Por eso en la vida te arrastras así. Y es que creías que siempre en la vida la dueña de mis besos sería.
terminas, solo tú. Aquí terminas tu historia y en la mía. Solo puedo decirte.